Se li ha rebentat la roda. Zero problemes, aquí en tenim un altre de recanvi, sí? Oh. Monta la bici, girl, monta, monta la, la bici, bici. Monta la bici, girl, monta, monta bici. la bici. bici. Mou el teu cul amb mi, tu fas el exercici. Bici. Quan jo t'avisi, girl, monta la bici. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Aquí estamos ya listos para charlar con ustedes, para interactuar con ustedes de lo que nos ha dejado esta etapa número 5 de la Volta a Cataluña, esta etapa donde ha tenido alternativas muy, pero muy locas durante toda la jornada, casi 85 kilómetros para que por fin se pueda formar la fuga del día. Una vez que se consolida la fuga, el pelotón nunca dio tregua, los capturó, parecía que se iban a cortar en la montaña y se cortó el grupo en dos partes grandes en la montaña. Trabajaban por delante la gente del Israel para que Stephen Williams pudiese tener una oportunidad. Sin embargo, el ritmo decayó. Y cuando decae un poquitito, los sprinters aprovechan. Los que quedan cortados para recuperar terreno en el descenso son muy hábiles. Para eso lo consiguieron finalmente. En los últimos cinco kilómetros tuvimos pelotón agrupado y un nuevo sprint. Ese sprint, ¿quién lo ganó? El campeón mundial sub-23, Axel López, que ayer también se había metido en el top 5, hoy lo volvió a intentar, tuvo la posibilidad y se llevó el triunfo. Manich Van de Ver, casi, casi repite, pegó en el palo con su segundo lugar y muy bien, muy bien, por Luis Aular, el venezolano que estuvo ahí. Tiró la bicicleta, no la alcanzó, quedó cuarto, pero muy meritorio su resultado en esta etapa número 5 de la Vuelta a Cataluña, a la espera de lo que. Todos estamos abordando, ¿no? Sábado y domingo, donde se va a definir la carrera, que ya está definida entre la carrera para él y luego la carrera de los mortales, que promete ser muy, pero muy entretenida. Mi nombre es Mario Sábato, ya mismo le quiero dar la bienvenida a mi querido amigo, al señor Juan Charri. Querido Charri, ¿cómo estás? Mario, ¿cómo estás? Hace rato no te escuchaba, como siempre suelo decir, te extraño estos 20 minutos. Y a toda la gente que se conecta, siempre saludarlos. Este espacio, uno de los más lindos que tenemos aquí, Mario, porque tú sabes, de, de todo Latinoamérica, Europa, de cualquier continente nos están viendo. Muchas reproducciones y siempre agradecerles por supuesto porque la realidad es que un espacio para hablar de ciclismo a cualquier hora se agradece. De hecho, Mario, te cuento, aquí faltan 10 minutos para las 12 y ya tenía Ajá. chats de la gente diciéndome, Charrito, voy a ir a almorzar con ustedes. Entonces, en serio, poderlos acompañar así sea media horita, 30 segunditos, lo que ustedes puedan vernos, para nosotros es una alegría enorme. Bien. Mario, eh, 46,5 de promedio, una etapa que tiene 2.200 metros de nivel positivo. Lo de hoy, hay veces lo decimos, ¿no? No se vio en televisión la, la manera en que se corrió las primeras dos horas. Una absoluta locura. Y al final de la, de la etapa, Mario, un descontrol total. Me gusta mucho cuando este tipo de, de etapas no tienes ni idea de lo que va a pasar. Tuvimos más o menos 180 escenarios posibles. Sí. Y, y ninguno se nos daba, ¿viste? No que Stephen Williams, no que Coco no que Sergi Guita, no... Y, y inclusive teníamos allá a pogachar por el costado tratando de sprintar. Es que lo de hoy fue muy lindo, una etapa de real ciclismo, como se dice en las redes sociales, la verdad impresionante, Mario. Un pelotón muy, eh, muy rápido el día de hoy. Sí, la verdad que muy rápido. Ayer ya habíamos charlado de los, espera que lo voy a buscar, porque para algo anoto las cosas. 46 puros nah. 079, dijimos, qué locura. La etapa de ayer, 46 de promedio. Bueno, hoy 46 y medio casi de promedio. Más rápido que el día de ayer. Las primeras dos horas se hicieron a 48 kilómetros por hora. No lo intenten porque no lo van a conseguir. Ninguno. Ni Juan Charri. No. Bajando de patios puede promediar 48 kilómetros por hora durante dos horas, bueno tampoco vas a tardar nunca dos horas para bajar de patios, pero bajando de letras ponerle hacia mariquita tampoco alcanzar los 48 kilómetros por hora de promedio y son casi 80 kilómetros bajando, no bueno yo no lo alcanzaría ni en auto, pero bueno eh, <laughs> hemos tenido una etapa muy rápida muy rápida las famosas mal llamadas etapas de transición yo ya he pedido disculpas varias veces porque las he nombrado así en otras épocas después de verlas in situ dije nunca más no puedo no puedo ser tan irrespetuoso de decir etapa de transición me llama la atención que hay ciclistas que la nombran así está bien bueno ellos obviamente son profesionales no pero Etapa de transición, 46 kilómetros y medio por hora de promedio durante 3 horas 36 minutos. Durante 3 horas 36 minutos, una locura. Lo que hemos visto con 2.200 metros de nivel, ¿no? Igual, a pesar de tener plana. Entre comillas. Bueno, y, y lo hemos dicho también en transmisión, lo que estamos viendo en Vuelta a Cataluña no hay un metro plano, si bien el sprint, inclusive al, a un amigo que estaba en meta, que le mandó un saludo y ojalá nos esté escuchando, me decía, ojo Charro que el sprint pica un poquito hacia arriba, ¿no? Ni siquiera un sprint plano, puro y duro tuvimos el día de hoy, Mario. Eh, el pelotón definitivamente no sé qué tanta mella vaya a cobrarle mañana, hoy no se fue tranquilo, créannos. Mañana tenemos una etapa de 4.076 metros de nivel positivo, una absoluta locura. Gracias a Dios y gracias a la gente, porque escuchen este dato Mario, la gente ¿Sí? y, y mucha, mucha afición empezó a darse cuenta de que la producción de, pues de la carrera la hace ASO. Y estábamos teniendo en cuenta que Pradel, que fue como el puerto más llamativo durante todo el recorrido, y así se vendió la carrera, de hecho, teniendo a Pradel, que es un puerto, ya lo vamos a nombrar, no iba a aparecer en televisión, Mario. Y la gente empezó, empezó a regar la ola. ¿Y qué pasó? Y sí, justamente ahí, ah, bueno, este es el final de la etapa. Pero justamente pasaba eso, ¿no? La gente, venga, ¿cómo no nos van a mostrar un poquito de Pradel? Así que afortunadamente mañana vamos a tener los últimos kilómetros de Pradel, que son una bestia. Total, todo por arriba del 10%. Los últimos 7 kilómetros de mañana, muchachos, vamos a entrar en transmisión con ese puerto. Eh, y al parecer, bueno, ya destruida la carrera. Es que mira, Mario, ahí justamente tenemos un puerto de tercera o no de segunda para él fuera de categoría. Y terminamos en Queral también filan en alto. Final inédito, el que vamos a tener mañana. Habrá que estar muy pendientes eh, porque mañana no se define la carrera. Bueno. Volvemos a lo mismo, ¿no? Y eh, a la sí. gente del chat, que quiero saber eh, cuánta gente hay, ya cerca de 300 personas, que por favor me digan si eh, van a poder eh, de determinar la clasificación de la carrera mañana finalmente o si vamos a tener que esperar hasta el domingo. Estoy hablando de la carrera de los mortales, porque necesito que alguien me levante la mano si cree que Pogachar no va a ser el campeón de esta Volta a Cataluña. Estimado Juan Charri, usted. Por ejemplo, todas las deudas que tiene, la apostaría que sale campeón Pogachar de la carrera. Sí. Sí, sí, sí. o sea, claro. Pogachar va a ganar la carrera. No tengo ninguna duda. Qué lindo sería, ¿no? no liberar o sea, liberar todo el año pasado hermoso. Uy, ¿saben qué estaría haciendo este programa en Dubai? En Dubái. Es más, no, no me voy tan lejos. De hecho, gracias a Dios se puede ir al, al Tour de Dubai, Pero bueno, en las Bahamas, algo así parecido. La realidad Mario... Estuvimos juntos en el Tour de Dubai. ¿recuerdas? En que fue 2016 nuestro 16. primer Tour de, de Dubái. En ese momento 2016. era el, 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 el Dubai Tour. Después cambió a claro. Dubai Tour y demás. Después pero uf, qué, qué lindo viaje. Mira y que no, justamente no. recibió muchos mensajes. Y me dicen que un día eh, te invitemos con Egan al podcast para hablar un poco de. Pues me proponen todos los periodistas históricos sí. y demás. Y también me dijeron, propongan a Mario y contamos todas las historias. ¿Saben cuánto duramos de historia? O sea, dos, horas, dos horas. Un completas. mes, te iba a decir yo. Sí, sí, sí. No, un no, pero un programita larguito, de, dos horitas nos alcanza. Un mes de podcast. Me piden que hablemos de la E3. Bueno, no puedo hablar mucho de una carrera que no vi. La voy a ver, la tengo grabada. Eh, obviamente, ya sé que ganó Mateo Van der Poel, lo que Narváez anduvo muy bien Uf. de nuevo, como siempre, ya es habitué, pero bueno, eh, quiero verla, ¿no? A ver, para Yo... poder analizarla. Sinceramente, estábamos transmitiendo vuelta a Cataluña y no voy a dejar. Lo he hecho, porque no voy a mentir que lo he hecho en varias carreras. Me acuerdo mucho de la época, eh, transmitíamos en la. Tirreno Adriático y sí. París-Niza al mismo tiempo, ¿no? Eso era una locura. Entonces, claro, la transmisión en, en, en mi anterior canal era, bueno, una de las dos, París-Niza, pum, y por ahí ese día era más linda la Tirreno Adriático y yo quería ver la Tirreno Adriático, entonces, mientras estaba narrando, acá tenía la Tirreno Adriático y entonces estaba así, ¡ay, qué locura! Bueno, lo he hecho esta vez, hoy casi lo hago, dije, no, pará, pará, tranquilo, ¿Hoy sabes qué pasó? que hay tiempo. ¿Te queda toda la tarde? Sí, Charrito, ¿qué no, pasó? Que, que justamente para esa historia que nombrabas, me acuerdo patente, la Tirreno Adriático 2021, nos tocó narrarla a nosotros una cosa de loco, nunca se me olvida esa Tirreno Adriático, de las carreras por etapas más lindas que, que también he transmitido ahí, y teníamos por el otro lado Pareniza, pero afortunadamente justo esa edición de Tirreno fue una locura, y hoy con la E3, yo sí les cuento, yo la poder fue faltando hasta 20, que faltando 20 arrancó nuestra transmisión, entonces ahí la tenía un, eh, ahí un poquito, y la verdad Mario, una cosa de loco, lo de Matthew Van Der Poel. lo podemos comentar tranquilamente. Una absoluta bestia, arrancó en el Paterberg a 43 kilómetros de meta. Va, donar se cayó para la gente que, que la pudo ver, entonces no es que tampoco haya sido falta de fuerzas. Igual Mateo estaba pletórico el día de hoy. En ocho días se nos viene Flanders, en quince, Paris-Roubaix, la vamos a tener aquí en RCN, Eso es, eso es un qué logro bueno. hermoso para la televisión colombiana. Qué lindo, qué lindo lo de. Lo de la París Rubén, ¿no? mi carrera favorita, mi carrera favorita del ciclismo mundial y poder verla, poder disfrutarla va a ser eh, espectacular. Bueno, pero bueno. metiéndonos en lo de hoy, sinceramente viendo, bueno, el mejor de los nuestros fue el monsteriguitas llegaron Rubio, Chávez, Bernal, Nairo y Sosa en el pelotón de punta. Mirá Harold Tejada, esto es lo que me llamó la atención, hoy lo buscaba, digo, ¿qué pasó con Harold? Guardándose para mañana, yo creo que el objetivo de dejaro el Tejada es, sabes qué, pierdo mucho tiempo, mañana me meto en la fuga, estoy bien de piernas, sumo estos dos puertos más el de el de Pradel, que es de categoría especial y me garantizo quizá, si Pogachar no vuelve a ganar la etapa, quizá me puedo garantizar el título de la montaña, es lo que se me acaba de ocurrir a mí que puede llegar a suceder con Harold el bailarín. Lo hemos dicho abiertamente, Mario. Harold empezó una buena temporada, tiene piernas y, y las tiene porque la verdad que llegó muy bien preparado a este tipo de carreras. ¿Qué pasa? No pudo rendir en Walter 3000, en Walter 2000, discúlpenme, que directamente tuvo pues esa crisis de frío, pero también, para mí lo que hoy sucede con Harold es voy a perder y voy a tratar comillas de aflojar lo que más pueda porque mañana tengo que ganar los premios de montaña. Yo insisto, mañana no es una no es una etapa para la fuga, lo veo muy difícil. ¿Quién le va a quitar de la cabeza a Pogachar que quiere ganar otra etapa? Que aparte de todo, eh, insisto, cuando aparecen estos grandes puertos en las carreras, estos hombres de la general siempre quieren conquistarlo primero y, y siempre lo han hecho así históricamente. ¿no? Cuando, cuando hay un final en alto, cuando hay un nombre tan importante, quieren poner su nombre allí, quieren romper récords y demás. Pogachar quiere mañana ganar la etapa. Eso no tengo ningún lugar a dudas. Entonces, la, la sí actitud duda, del, de... De la Astana tiene que ser poner a tejada en la fuga. Un Fortunato, aunque bueno, Fortunato, ¿a cuánto está la general? Pero tienen que apoyarlo allí en la, en la fuga. Espérate a ver. Es que. No fortunato, puesto 15, a, a 4 minutos 30. No, bueno, Yo, a 4 tejado, y medio. Tejado. Yo lo que digo, Charro, y a 2 minutos 3 de, de Irlanda, ¿no? En el segundo lugar. Mm. Yo lo que digo que mañana. Eh, puede ser un día, y perdón que ya nos metamos con mañana, la etapa de hoy ha sido muy interesante, después lo vamos a charlar también un poquito, pero mañana, ¿con qué controla el UAE toda la etapa? ¿Quién lo va a ayudar a controlar a, a, a Pogachar? Yo soy del SODAL, no lo ayudo, soy del Bora, no lo ayudo, soy del, del BISMA que lo, le ayudó el otro día, yo no lo ayudo, le digo, para, Pogachar, si ya sabemos que vos vas a ganar, tirá vos, hermano, y yo no sé si el equipo... Salvo Soler está en condiciones de poder perseguir a una fuga numerosa, ¿no? Porque para mí la fuga mañana tiene que ser de por lo menos 10 hombres para poder tener alguna ilusión de poder ganar la etapa. Pero Mario, mira, es que ahí es donde yo te dije la etapa de hace dos días, ¿no? Y fue, Mario, ¿por qué el Bisma está ayudándole al UAE? Sí, claro, yo sé que todos quieren estar adelante, yo sé que todos quieren buscar su. Su victoria de etapa, pero no nos mintamos. Era muy difícil que un Sepp un Kianyu de Brooks, le quitara el puerto de Port Aine-Apogachar. Entonces, muchachos, saben que desafortunadamente está tan superior que yo no lo voy a tirar un metro. Y el Bisma le hizo toda la persecución al UAE hasta faltando el último puerto. Entonces, yo entiendo, yo entiendo que se corre del segundo para atrás, pero no en una etapa de montaña que, aparte de todo, a ver, no, no sé cómo interpretarlo, pero no hemos visto al gran UAE. ¿Sí? Entonces, muchachos, no. mañana no le hagan la tapa a estos muchachos, porque yo sé que en el uno a uno no hay nadie, pero claro. las famosas fugas bidón, que insisto, mañana un Tejada, y allá adelante, pues, ¿y quién lo persigue? Sivakov eh, hoy no estuvo al frente, hoy poco se mostró Almeida, Groscharner no lo vi tampoco, seguramente se, se guardan para mañana porque son los equipos, pero la realidad, Mario, me sorprendería... Para mal, comillas, que otros, eh, que otros equipos tomen la, la, el control de la carrera y que no sea UAE, la verdad. Sí, a mí me sorprendería lo mismo, no creo que suceda, sinceramente. Uno puede pensar, decir, bueno, ¿sabes qué? No me importa que, que gane Pogachar la etapa, pienso, ¿no? Yo soy el Bora. Y digo, uh -huh. no, no, a mí no me importa que gane Pogachar mañana, ya sé que va a ganar, pero. Igualmente, quiero llevarla muy rápido para que el anda quede solo. Ejemplo, ¿no? O el Movistar que diga con más, che, estoy bien, bonifique hoy tres segundos, estoy a eh, menos de un minuto del anda. Y si yo le tenso la carrera, no le dejo compañeros, si lo empiezo a atacar, por ahí puedo llegar a. Ya sé que va a ganar Pogachar, pero yo estoy en mi otra carrera. Digo, es lo único que se me puede llegar a ocurrir que suceda, ¿no? De que algún equipo diga, che, hagámosla toda dura. Los 160 kilómetros, los 100 son exactamente mañana, 154 kilómetros. Hagámoslo duro todo para que, a ver si lo podemos bajar a Landa o lo podemos bajar a Blasón. Digo, puede llegar a suceder eso que creo yo que fue el pensamiento del Bisma, ¿no? Diciendo, che, ya sabemos que va a ganar Pogachar, no importa. Pero a nosotros nos interesa mejorar con Q porque está demasiado lejos en la general y eso no lo podemos permitir para un equipo de tanta categoría como nosotros. Algo así, pienso yo que puede llegar a. A valerle y que obviamente le van a hacer el laburo a Pogachar, porque si lo llevan en coche hasta arriba, hasta el puerto, los, los liquida de nuevo, no, hay, no tengo ninguna duda. Esa especulación a mí me encanta, Mario, porque inclusive lo hemos hablado con amigos ex ciclistas, un Víctor Hugo Peña y demás que siempre nos ha acompañado también. un saludo decía, al tiburón. En algún momento, en algún momento, tienen que tener cabeza fría para, para decirle a Pogachar y al UAE, o sea, sabemos, insisto, que Pogachar va a ganar en ese mano a mano, pero también, muchachos, dejen en un día. Al de para mí mañana, para mí mañana es usted es el líder, usted es el que tiene que cerrar la fuga de 10 que se va a armar o de 15, como bien decías, Mario, donde van a estar todos los escaladores que ya están detrás de 8 minutos, para, de 10 minutos para atrás en la sí, clasificación general. Sí. Eh, mañana yo no veo otro panorama que ese. Sí, si yo veo a Landa, Mario, y volvemos al tema de Landa, que me parece curiosísimo que no se le esté dando valor solo por ser Landa, pero es el mejor de los humanos. Y es el mejor de Eso los humanos y que ha mostrado regularidad, que no es común en él, en este tipo de carreras, que, que sí se ha metido en podios de estas carreras, obviamente, porque, porque la sabe correr muy bien, porque es un corredor de trayectoria y demás, pero es el mejor Landa que hemos visto. Entonces, yo sé, sí. yo sé que quieren tensar la Landa, pero la Landa también se ha mostrado muy superior, Mario. O sea, mañana sí. la tajada es la Lua e al fin y al cabo... ¿Qué más te puede pasar? Eh, Sepkus va a soltar a Landa y probablemente, pero suéltalo en el mano a mano. Pero no le hagas el trabajo al UAE, Mario. Digo yo, no sé. Sí, sí, puede ser. Eh, hay muchas alternativas y eso, eso es lo lindo de, de la etapa de mañana. No es una etapa muy corta, 150 kilómetros, eh, donde se arranca directamente subiendo y donde, bueno, vamos a tener un... un un par de alternativas diferentes. Para mí la fuga tiene opciones. Sí. Quizá, a ver, si no fuese Pogachar el líder, si el líder se llamase cualquier otro nombre del ciclismo mundial, bueno, Pogachar o Renco por ahí, cualquier otro corredor diría que se vaya la fuga. ¿Sabes qué? Me importa tres cominos. Yo ya soy campeón. Eh, ya tengo listo el título para el domingo. El domingo el montjuïc No, es fácil el domingo. No fácil. Subir siete veces al montjuïc es muy difícil, muy peligroso. Entonces, pero claro, está Pogachar, ¿no? Que eh, no le importó perder un tour quizá, bueno, yo no sé si lo, pa, porque como estaba su familia arriba del puerto, dijo a su equipo, puso a todo su equipo a tirar, etapa 7 del Tour 2021, o 2022, 2022 lo puso a todo su equipo a tirar porque quería ganar porque estaba su familia y ganó obviamente ganó después perdió el tour la porque algunos dicen que ese día no debería haber gastado todo lo que a bla 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 todo lo que quieran pero él le quería regalar a su familia una victoria y se la regaló y quién te quita el hecho de ese abrazo con la familia no después de haber ganado en un día como ganó eh, por eso te digo si no estuviese Pogacher, te diría que mañana le ha puesto todo a alguien de la fuga embocar a alguien de una fuga es muy difícil por no decir imposible, ¿no? Muy difícil por no decir imposible, pero eh, con un pogachar en carrera realmente se, se complica el hecho de poder predecir que, sí, mira, che, mañana va a llegar la fuga, porque este chico por ahí dice, yo eh, quiero ganar de vuelta, y puede ganar de vuelta, sin problemas. Sí, mira, Mario, yo en este tipo de carreras a inicio de temporada, que igual ya estamos en marzo, ¿no? Finalizando, donde muchos corredores nos han dicho también muchas veces que. En, en carreras de una semana hay veces hay una incógnita de cómo está tu cuerpo de cara a las, a las carreras de tres semanas. Entonces mañana puede haber muchos escenarios, saquemos a pogachar pero si bien es cierto que el anda viene muy regular y demás, algún día puede tener malo. No, no porque no esté fino, sino que mientras ellos terminan de aceitar su cuerpo, algún día de fallecimiento puede pasar. O, o, si bien sea para Bernal, o para Chávez, o para Nairo, o para Lenny Martínez, o para Landa, a lo que quiero ir es: mañana hay que intentarlo. No se están jugando su ¿Seguro? carrera deportiva en esta carrera. Si bien es cierto que, lo hemos dicho mil veces, se corre a tope, se corre por objetivos, ya no hay ninguna carrera de preparación como tal. Pero mañana es un día lindo de, de ciclismo, Mario, porque. Yo probaría landa Si al fin y al cabo soy Seb Kuss, ya gano una vuelta a España, no tengo nada que perder, ¿cierto? Soy Kia Newdebrooks y me quiero probar en carrera otra vez con estos muchachos con los que peleé la vuelta a España. Digo que, eh, o bueno, inclusive te va a nombrar a un Sosa que al fin de cuentas no ha estado en sus mejores momentos, pero es lo mismo, ¿no? Es un corredor. Que venía a esta carrera con un par de objetivos, ya está muy lejos de la clasificación general y es ese hombre que puede acompañar, ¿por qué no?, a un Tejada. De hecho, aquí está, está cuál es, que, es la clasificación Es que mañana, ¿Sí? Charro, dime, mañana, para los nuestros, para, lo nombraste a Chávez, lo nombraste a Sosa, incluso el Monsteriguita, el propio Tejada, eh, están todos muy lejos en la general. Y todos son corredores que. No vienen mal porque vienen de un Tour Colombia y ya tienen kilómetros en la pierna y tienen preparación. Eh, o sea, se puede tener algunos, Sí, claro, si se mete sí. cualquiera de ellos, en la fuga, o cualquiera o varios de ellos en la fuga, mañana la fuga puede llegar a tener algo. Por porque hay que perseguirlos. No es que, a sí, ver, sí. sin desmerecer hoy a, a Jacopo Mosca, ni a Paleni, ni a Stenhauser, ni a Jules Jensen. Son corredores que uno sabe que un pelotón los puede capturar. Ahora, mañana, se te van. Esto un Simon Yates. Que uno dice, ah, no, no, va, dos horas no sirve. Y sí, pero ¿Eh? es Simon Yates. Se te va un Tejada, se te va un Chávez, se te va eh, en una fuga así, muy muy numerosa, corredores que están por un, qué sé yo, un Jan Hirt. Eh, te sigo nombrando, ¿no? Corredores de no Geraint Thomas. El propio filósofo que Guillermo Martani. ¿Cómo los corres? ¿Cómo los frenas? ¿Cómo lo agarrás si vos tenés primero un equipo...? Muy diezmado. Después un Novak o un Grosjehrer que todavía están con malestares, Sivakov que no sé dónde está, sinceramente. Un Almeida lo vas a quemar para correr por una etapa que está top 10. Entonces dice, eh, pero top 10. Y, pero top 10 a Almeida le sirve, ¿viste? Ser séptimo, octavo trabajando para, para un Pogachar, no sé, habrá que ver cómo se consolida y lo que va a ser la batalla para la fuga. Sí, ya. Sí, sí. Si hoy hubo 86 kilómetros para la fuga, mañana puede llegar a ver más de la mitad de la carrera. Aquí hay un tema, déjame Luis ese, ese bueno esa imagen ahí en pantalla porque estábamos mirando, ¿no? El Soudal pues con Mikel Landa, eh, Blasov está pues, muy bien ubicado. Esa lucha de, de ese top ten, que creo que tiene menos de un minuto, un minuto larguito eh, para entrar en el podio es muy interesante. El Movistar, por ejemplo, que tiene a Enric Más, pero Rubio también está ahí cerquita, comillas, va a estar bueno Mario porque. Es que hay que tensar, para mí, insisto, al UAE. Claro, la gente me dirá, pero es que UAE tiene 2 minutos 27 en la general y los que se tienen que avivar es un Soudal y un Bora. Y bueno, sí no. Es que la parte táctica de mañana va a ser sí. eh, bellísimo de saber porque, claro, Mario, yo te, yo te digo una cosa. Si Rubio salta en una fuga, ¿quién lo sale a buscar? ¿El UAE o el Soudal Quickstep? ¿Cierto? Bueno. Y es, va ah, a estar muy interesante. Bueno, habrá para que verlo. Vez. Habrá que verlo, ojalá pongan ahí en sus comentarios cómo correrán, eh, bueno ya estamos 800 eh, personas conectadas, pero cómo correrían la etapa de mañana, teniendo en cuenta la diferencia abismal, donde yo intuyo que mañana va a meter un minuto más Pogachar, la verdad es esa. Pero, pero, muchachos, esa lucha del segundo y tercer lugar todavía está muy abierta. Lenny Martínez es un hombre que recupera muy bien y que es el más joven de ese top ten. Eh, Chris Harper, que me tiene sorprendido, Mario, de una manera espectacular. Sí. Venían con Simon Yates, pero la verdad que este hombre de dos metros, cada vez mejor. Enric Más, si yo fuese el Movistar, muchachos, carrera en casa, yo necesito intentarlo. Lo intentó. Cerrar el hueco a sí. Landa en el Ainé, no le funcionó, pero se mostró. Mañana sí. es un gran día para el Movistar, por ejemplo. Tienen que hacer algo. Sí, el Movistar. porque viene. Hoy, hoy bonificó otros tres segunditos. Enrique más ayer también se metió en, en, en el intento. Kuz está muy activo. Yo creo que del segundo para abajo, eh, a ver, por acá tengo las diferencias. Esperen un segundito que entre dónde está mi diferencia, bueno. Las tenía por algún Acá está. De Landa a Blasov, 28 segundos. Mm. aleni Martínez, 54 segundos. Efe. 55 a Harper. 57 a Más. Minuto Efe. 4 a Cus. Minuto 4 a Powells. Bueno, Estamos y después viene de nuestro Landa. joven maravilla Gambernal a minuto 23, ¿no? Eh, un minuto 20 mañana en ese puerto. Inédito, por cierto, es inédito, pero... Eh, es un encadenado en los últimos 60 kilómetros de tres puertos, dos de primera, uno fuera de categoría que de verdad puede pasar cualquier cosa. Ahí está, mira Mañana desde ahí, desde Pradel, desde que arranquen Pradel a 80 de meta, hasta la meta. Puede pasar cualquier cosa salvo que pierda Pogachar, o sea, va a pasar cualquier cosa menos que pierda Pogachar la carrera o menos que lo suelten a Pogachar para mí. Desde, desde, desde el lote de favoritos, ¿no? Obviamente puede ganar otro, sí, para mí la única forma de que gane otro ciclista que no sea Pogachar es que lleguen desde la fuga. Desde la fuga. Porque si llega un pelotón y es más, yo creo que mañana, si ya la otra vez Landa arrancó a seguir a Pogachar mirando hacia atrás, yo creo que mañana directamente ni arrancan a seguir, o sea, Mañana, si sale Pogachar, van a ser todos. Eh, bueno como, como cuando sucede cuando viene un grupo ponele, mañana quedan 15 favoritos y ataca un corredor, no sé, por agarrar cualquiera, uno del Burgos, o uno del que, que nadie lo mira porque sabe que va a durar 100, 150 metros y lo dejan ir porque sabe que lo agarran enseguida. Bueno, mañana, si se mueve Pogachar desde un pelotón de favoritos va a pasar eso. Ah, que se vaya. No, y nosotros no? Aquel que, tiene que, que el que tenemos que ver qué nervios de acero tiene mañana es Landa. Porque mañana, evidentemente, la carrera es contra el líder Landa. Y, y si soy Luis claro. Martínez y lo ataco a Landa y, me, y le digo a Kuss, bueno, papito, vamos entre los dos y lo ataco. Y un Bernal se amanece con piernas. O sea, mañana el líder en carrera va a ser Landa. Por eso insisto. Y... Sí, Pogachar, jamás le van a descontar dos minutos 27 a de no, que pase no. cualquier cosa. Pero yo probaría esa Landa. Ah, usted está en el mejor estado de forma, dale. Palo tras palo. ¿Por qué? Porque, insisto, si bien es una carrera World Tour que todos quieren figurar en el podio, la realidad es que mañana es un día para probarlo. Eh, quería contarles, Mario, y a, lo, y a los que nos están viendo, del kilómetro, sí. escuchen bien esto, del 9 al 15, el primer sí. kilómetro al 10.7, el segundo kilómetro al 11.7, el otro al sí, 9%, puerto, el, el otro kilómetro, estoy hablando de Pradel. De Pradel, donde empezamos ah, apenas. Mi puerto de, de mitad de carrera sí, de mañana, donde empezamos bien. transmisión justamente. El penúltimo kilómetro, 12.7 y al 11.4. Esto es un puerto, muchachos, Pirineo puro, que en serio no tiene un metro de descanso. Antes de empezar con esta, cuando vayan a ustedes a ver la, la imagen allí en las páginas que usamos, eh, todo es negro, Mario. Todo, todo, todo por arriba del 10%. Sí. Mañana. Yo no sé. Sí, sí o, o en la propia página de la Cataluña, que es está, muy ¿eh? interesante, está muy buena. Muy buena. Eh, ahí tienen, sí, y te dice todo, pero todo el detalle: el puerto, la altitud, cuántos metros se ganan solo en ese puerto. Sí, eh, está muy bueno. Y después, bueno, nada, coronamos, ¿no? Ahí en Queralt, en 5.9 al 7% rampa máxima del 15%, por las dudas, ¿no? Por las dudas, mañana tenemos ese puerto del final también que ya vienen después de Pradel, que si se dan, ojalá se den leña en Pradel, ¿no? Siempre lo digo, en el ciclismo actual, ojalá se den leña en Pradel y no guarden hasta el Queralt, porque también el San Isidro está buenísimo, mira, son 5 kilómetros al 8.4 con rampas máximas del 15, o sea, el San Isidro es una locura y también es que, que vamos a tener mañana. Y es que también, Mario, con las velocidades que se están manejando en estas etapas previas... Yo inclusive, y lo voy a decir, ni siquiera sé si es que va a haber batalla por ataque y contraataque, sino por eliminación de un paso. No se me haría raro que se vayan quedando solo por un ritmo de carrera, en Pradel estoy diciendo. Lo que es aguantar una rueda al 12%, mamita, ahí ya no te sirve si tienes amigos o no, o coequiperos que te den ruedas, porque ahí las velocidades van a ser muy, muy lentas, lentas para ellos, por supuesto, hablando del 16, 17 por hora, pero Mario, no, se me haría raro que quede un pelotón reducido, no solo por el trabajo de un equipo, porque, insisto, no sé cuántos equipos van a tener un tren consolidado en la montaña, no lo veo tan claro, para mí va a ser una carrera de eliminación desde Pradel y después de ahí... Esto es una sensación que tengo. Vamos a, hacer una, vamos a ver una exhibición muy, muy importante de un corredor, que todos sabemos quién es. Eso es lo que intuyo. Voy a decir ¿no? que Pogacar arranca en Pradel y se va solo, 80 kilómetros, que... a los frum. No lo vería raro. Y créeme que no es No, yo teniendo. tampoco se... lo veo raro. No lo veo raro, la verdad. Porque es que no el, el, se endurece la carrera tanto por el recorrido, más allá de ese, del ritmo que intuyamos que puede ser un Bisma, un Soudal o inclusive un control de carrera por el UAE. Pero es que yo no sé cuántos van a sobrevivir desde allí. Es que, mira, arrancamos con un, tercer, un, tercero, de, un tercero, después un segundo, es que no lo alcanzo a ver ahí, pero... Tercero, ayúdame. segundo, fuera de categoría, primero y primero. Esto es una, locura. Ah, Ma es una mañana, locura. Mañana tenemos una batalla muy salvaje. Para la gente que nos está preguntando eh, que por qué no hablamos de Tejada, ya hablamos. Si bien hicieron un comentario que, Charro, por favor, no se olvide que él ha tenido, carreras, ha tenido caídas en las carreras que ha corrido. Es cierto, pero yo creo que hoy estuvo más guardadito. Eh, ta, 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 aquí dicen, solo para recordar, es que Bernal, Nairo y los otros colombianos siguen en carrera, por supuesto, los hemos nombrado hasta decir nomás. Sí, sí, y, y es más, yo creo que mañana, sí, dime. mañana varios de los nuestros van a estar en la fuga del día. Varios que. de los nuestros van, van a buscar. ¿Dónde se va a hacer? Para mí, van a arrancar y ya en, en, en la batallola van a tratar de, de que se pueda armar la fuga. Yo dudo. Que se pueda armar porque mañana, yo creo que todo el pelotón sabe que mañana la fuga puede llegar a tener una oportunidad. Entonces, cuando sucede eso, habitualmente, como hoy, 70, 80 kilómetros, dos horas. Las primeras dos horas de carrera van a ser de batalla. Cuando se cumplen las dos horas, esto no es, no es obligatorio, pero es algo tácito en el pelotón. Noche, pasamos dos horas, listo, bueno, que se vayan los que se fueron, si no se pueden ir. Que se vaya los que se fueron, porque no podemos ir cuatro horas al palo, ha pasado alguna que otra vez nada más. Aquí, Mario, me dicen, me da lástima, pero mañana se descuelga Landa y ojo que me encanta. No sé. No, ¿no me sabes? sorprendería. Eh, eso te no iba me a Me sorprendería porque, porque eso es el landismo, ¿no? Eh, eso es el landismo, estás en la mejor forma de tus últimos cinco años, tenés al alcance de la mano un título, porque el anda podría ser el campeón de los mortales de esta carrera, segundo, de, de esta carrera, y es muy probable que pueda descolgarse, perder y hasta abandonar, tal vez, ¿no? Por un, un dolor en la rodilla o por algo, pobre el anda, es una filosofía de vida, ¿no? El landismo, que lo va a intentar, lo va a intentar, porque eso es el landismo, pero, Mario. Me yo... preguntaban ayer, ¿no? ¿Qué es el landismo? Y claro, es muy difícil de explicar. Nunca lo entiende. Los que no son landistas nunca lo entienden. Hay un libro, ¿no? eh? aunque suene a, a, sí. a chiste. Hay un libro que se llama El Landismo entre varios autores españoles. Uno de ellos Carlos sí. Arribas, por supuesto. André sí, Javier. que, que le, le reclame a Carlitos. Como no hay dos frases mías, aunque sea de ese libro, siendo un hombre que tenga un puesto muy alto en el landismo, ¿no? A nivel mundial, muy alto. Eh, tengo lo la foto acá agarrada sí. de abajo del manillar. O sea, o sea, yo me agarro de abajo como Landa. Me quito las gafas y empiezo a subir como mirando hacia el costado, como sube Landa. O sea, una el, filosofía. el landismo está más vivo que nunca. Lo tengo claro. La, lo único que creo es que mañana Landa va a estar bien. O sea, yo lo atacaría, mira, pero lo que he visto de Landa me parece. Perdóname, mínimo. Charro. Sí, sí, sí. Eh, Mauro dice: Yo soy landista. Alan Gómez dice: El landismo es un sentimiento. John Henry, el landismo es masoquismo, <laughs> y, y es verdad, eh, y es verdad, Eli Santos, eso, eh, tranquila Eli, que en unos días va a haber sorpresas, sorpresas. en unos muy pocos días, Irma Isabel eh, Landa la siempre empieza bien y luego, mm, es verdad, también, sí, el, Roy Barros dice, mañana Nairo en la fuga, sí, ¿lo dejarías ir a Nairo en la fuga mañana si sos del pelotón? Yo no. A ver, ¿Nairo está a cuatro? ¿A cuatro a minutos, seis. Seis minutos? A cuatro de Landa. A cuatro de Landa, sí. Lo que pasa es que Nairo te puede ganar esta etapa, pero Landa, o sea, si yo soy Landa, muchachos, yo no dejo ir a Nairo. Yo, yo, yo. Yo, sí. Pero me encantaría que Nairo estuviera de adelante. Él ha dicho en redes ahorita que por favor no se pierdan la etapa. Está avisando, está animado. Se le ha visto un poco más cercano al público y todo lo que quieras. Pero es que a Quintana, ¿quién? O sea... Re realmente, y más allá de ser amigo, compañero, aficionado, lo que quieras de Quintana, Mario, ¿pero le das un metro a, a Nairo? No, no le das Yo no, un metro? yo no. Eh, bueno. eh, amigo, aficionado y fanático enfermo, si querés, agregarle para mí, ¿no? Por lo menos a mí, de Nairo Quintana, tengo un altar acá en mi casa, donde le prendemos Por una vela hace muchos años, que para mí es el mejor ciclista de la historia de Latinoamérica. Siempre lo mismo, dice John Londoño, todas las temporadas... Es lo mismo el landismo y después decepciona. Eh, bueno. Espérate, espérate. Este comentario. No, no. El landismo ¿Cuál? es vivir en Tusa como Chirris. En Tusa, Mario, ¿Qué significa aquí en Tusa. En, una Tusa en, en Colombia es como una decepción amorosa. ¿sí? Ah, <laughs> no sé. Sí, sí. Pero bueno, no. Yo, yo estoy muy. Es bien, muy probable, feliz. es buena esa, sí, sí, sí. No, no, pero estoy feliz, estoy tranquilo con mi, con mi señora novia. Sí, entonces, ah, no, Mauro, tranquilo, que, que estoy muy sólido. Perdón, no sabía nada de eso. Sí, bueno. Te he ¿Querés contarnos todo? algo, eh, no. terro, Ahorita acá que estamos. Somos, este, nada, solo estamos mil entre mil personas, ¿no? Sí, 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 contanos. No, estoy feliz, estoy tranquilo, viviendo con mi novia. Eh, todos los días hablamos un poquito más de ciclismo. La tengo montando, haciendo vuelta a la claro. sabana, imagínate. Que es no. una, una vueltica de 68 kilómetros por acá. Yo te tengo, les tengo que confesar, y ahora volvemos al tema de la etapa de hoy. Anoche fuimos a comer acá una pizza, ¿no? Con, con la familia y charlando porque nos casamos a fin de año con mi querida Después mujer de hace 20, 22 años. años ¿no? ¿no? Después de 22 años nos vamos a casar. Y hablando del casamiento, nuestros hijos, qué sé yo. Y bueno, hablando de los invitados, ¿no? De, de Rigo, de Nairo, del Monster, bla, 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 bla. bla claro, me dice Rodri me dice a Jova hay que invitarlo cuando dice Jova es Jovani Lombardi no gran amigo y manager de muchos ciclistas y salta mi mujer y dice obvio debería venir Peter claro la familia la miró completa como diciendo perdón bueno Peter Sagan, Peter Sagan claro viste no claro pero yo tampoco cómo lo voy a invitar a Peter Sagan si mi mujer está enamorada de Sagan desde siempre cómo lo no, bueno, yo decía, ya que viene Peter, ya que, ya que viene Jova, ya que viene Gabriela y se podría venir. Eh, Pete, no. Ninguna Peter chance. no. Ninguna opción de que venga Peter. No Pero chance, bueno, okay. le mando un saludo, gran amigo. Gran no, amigo, Pedro. Y que aparte nos escucha, ojo, ayer hablé con Gio. Sí, 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 nos mandó saludos. A... La semana pasada eh, charlé con Gabriele y estaba Peter al lado. Mario, que habla siempre así, Peter es un genio. Mario, un... me dicen sí. que nos metamos en. Bueno, sí, todo bien, tranquilos, nos metamos en la etapa de hoy, pero es que, a ver, Mario. Sí. Diferentes escenarios. Primero veíamos al Cofidis, el alpecín, durante toda la etapa a trabajar, pero en el puerto se descolgaron justamente sus mejores hombres. No entendí sí. la del Cofidis, no la entendí. Nada. Bueno, ¿qué, ¿qué hizo Cocar? Tercero. Está bien, sí, bueno. No, no, pero, pero... a que voy, Mario. Si lo miramos por resultados, les fue mejor que ayer. Sí, un puesto. Pero perdieron igual. Y los sprinters sí que no vale. Para ellos, ¿eh? no, no vale mañana. ser segundo o tercero. Para los sprinters, estilo Cocuar, ¿no? Que vienen acá, máximo favorito, que dicen, che, voy a poder sumar por fin una victoria grande, una victoria World Tour. Y no pudo. Y ya mañana y pasado no tiene ninguna opción. Se va cuarto y tercero, pero desilusionado Cocuar desde esta carrera. No, 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 pero es que como no es desilusionado, Mario, te ponen a trabajar un día, al otro y no puedes. A ver, hay una realidad, muchachos. Estamos hablando de que Cocuar ya pasó los 30 años, ¿no? Y estamos frente a otro tipo de corredores. Está bien, Cavendish también. Sí, pero Cocuar nunca fue un corredor realmente establecido entre el top, ¿no? Sí, sí, sí. Comparar a Cavendish con Cocuar, con Cocar, con Cocar. Sí, es como, no sé. Como compararme a mí. Con Charly jugando al fútbol, por ejemplo. O sea, sí, no, es que vos sos horrible. ¿no? Charly sería suplente mío de por vida en el fútbol. Muchachos, vea, solo para los que nos están viendo, ya, ya mil personas, espérate, ¿eh? 850. Sí. Eh, sí. Algún día vamos a transmitir un Beatle, como se llama, en vivo, eh, en, contra Mario y yo, el uno a uno, una canchita cerrada, créanme. Y vamos a ver, porque es que Mario... Llevemos un traumatólogo, ¿no? Un traumatólogo, para la primera vez que intentes pasarme, la rótula va a quedar en el alambrado. Pero bueno, volviendo al tema, nos piden de, del tema del Movistar. Qué tema. El, si querés, yo empiezo. Hoy no era tengo... la oportunidad. ¿Dónde? A ver, para no, voy a buscar porque quiero ver cómo terminó García Cortina hoy. No, pero yo, yo lo vengo diciendo. El mejor Movistar Romo, puesto 17. Rubio puesto 28. Enrique Más 35. ¿Dónde está Iván García Cortina? Eh, ¿Se habrá bajado y habrá ido a correr la E3 y no nos enteramos? No, Mario, pero es que. Pff, yo, yo te voy a decir. Arcas algo. llegó a 10 minutos. Chávez, ¿dónde está? Ah, no, llegó a 10 minutos Iván García Cortina. A 10 minutos. Para mí, para mí, hay algo, y no quiero sonar a complot, ni mucho menos, pero hay algo raro alrededor de Iván García Cortina. Lo dije ayer durante media hora. No tiene que estar acá. Charro, pero usted, ¿quién es? ¿Es el dueño del Movistar? ¿Cómo va a desmeritar? No, muchachos, es que es curioso que un corredor de las características de él esté en esta carrera y después que no esté hoy corriendo a la mañana viéndose contra los corredores que en teoría él admira y se quiere parecer tanto en una E3, un tour mini Flandes. Hoy fue un Mini Flandes y no estaba Iván García Cortina. Estaba un equipazo, sí, todo bien, lo que quieras, apoyando a Lascano, lo dije ayer, pero Mario, el Movistar, eh, hoy, hoy también fue, ¿no? Que, que sumó segunditos Iván García Cortina, Enrique Más y demás, sí. pero trajo un equipo perfecto para la escalada. Enrique Más, eh, Iván Ramiro Sosa, Nairo Quintana, Einer Rubio, tienen la obligación de mañana de lucirse. Y ¿por qué sí. obligación? Bueno, porque es un equipo de casa, Mario. Porque es un equipo sí. World Tour, el único español, el que tiene su gran esperanza que a Enrique Malde vaya muy bien en este Tour de Francia. Que no lo veo allí, no lo veo, Mario. Eh, no le voy a reclamar hoy a Quintana. Listo. No, claro que no, porque se está volviendo, porque se nos va para el Giro de Italia igual que Ines Rubio. Pero su hombre. Enric más ha estado allá adelante, tengo la pequeña sensación de que mañana lo va a intentar, por eso ha estado tan activo, pero el equipo de casa no ha estado a la altura y, y, y me parece que es un tema preocupante también para ellos. ¿no? no, no, y a ver, es cierto, recién empieza la temporada World Tour, todavía no tiene ninguna victoria. World Tour eh, es más una sola victoria pro series que uh -huh. es la de Wilbarta, ¿no? Cuando hablamos de pro series es World Tour máxima división mundial. Pro Series, Segunda División Mundial, punto uno, Tercera División Mundial, punto dos, Cuarta División. Este año ganaron. La Clásica de Jaén con Lascano. ¿Cómo le fue hoy a Lascano en la E3? Después eh, lo voy a buscar porque no lo vi. Estuvo muy eh, activo. Uf, espérate, ya te digo. Eh, ganador de la Clásica Jaén. Fergaviria, ganador de etapa Tour Colombia, pero ambas de tercera categoría. Y Pelayo Sánchez, que ganó en el circuito del Challenge de Mallorca. No ganó una de las carreras. La mejor victoria es la de Will Barta en la Muy vuelta más. a la Comunidad Valenciana, etapa 5, nada más. Las Cano, Eso es top Todo 14. lo que ha conseguido Movistar hasta el momento en la carrera. Un tercer puesto de Las Cano en la CURNE el otro día. No sé cómo terminó hoy en la Estrada 14, 14. 14 puesto 14. Eh, top 10 de Formolo en el Estrada de Bianque y, y no mucho más. Necesitan, porque Enrique Más, que está sexto en la general. Sexto a tres. está sexto en la que necesitan más, Charro. Necesitan podio. Al menos podio en la general. Al menos podio en la general, porque ni en Parinisa ni en Tirreno no aparecieron ni mostraron nada. ¿también? Yo siempre digo una cosa, ¿no? Cuando están estos dos corredores, Pogachar y Jonas Vinegar, le doy muchísimo valor, Mario, al que haga el podio allí. O sea, claro. al, que, al que ocupe la segunda y la tercera posición, para mí son corredorazos. O sea, corredorazos, ¿sí? Y. La obligación de Enrique Más mañana es esa, Mario, es buscar ese lugar en el podio, eh, es mostrarse, pero aparte de todo, volver a enamorar a su afición española. Yo sé que usted no debe correr para nosotros, estoy completamente de acuerdo, pero si tienen las piernas, inténtalo, lo intentó una vez. Yo insisto que mañana va a ser un buen día para él, ojalá, no solo para, para ahí sí sale la Enriqueta, que es el movimiento de Enrique Más, pero Mario... Yo te voy a decir algo, el Movistar no se puede ir tan en blanco de esta carrera, hermano. O sea, estamos en Vuelta a Cataluña, eh, la ganaron con Quintana, la ganaron con Valverde, la ganaron con todos los históricos. Es muy raro ver tan des... des, 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 des al equipo de Deslucidos, sí, sí. Así es. De, de, Pero ¿cómo? Mario. ¿De, de qué? Deslucidos. Ah. Deslucidos, deslucido, sí. eh, Bueno, vamos a ir cerrando. Eh, Ismael Marín. Dice un sufrimiento que nunca termina, pero siempre con landa. Francisco Vargas desde Guadalajara nos dice, el landismo representa la idea de que el valor de un ciclista y sus actuaciones no se miden únicamente en victorias o podios, sino también en el coraje, el estilo y la pasión con la que compite. Francisco, me haces emocionar. Es un recordatorio de que el ciclismo, como en la vida, el viaje es tan importante como el destino. No, Francisco, grabemos un reel junto con imágenes de Landa y damos la vuelta al mundo. Yo sé por qué. Te lo digo. Qué lindo, no, Francisco. Qué lindo mensaje. Sí, espera perdón, una... me emocioné. No, no, es que yo te voy a decir algo. Parece chiste. No lo es. Pongan a Landa, sáquenlo. Pónganle el nombre de cualquier colombiano o latinoamericano. ¿Cómo estaríamos diciendo nosotros, Mario, a dos voces, que hay un corredor que está comandando la carrera, el primer humano. Estaríamos, pero pletóricos. Locos. Estaríamos celebrando, estaríamos haciendo publicidades, estaríamos haciendo contenido a dos manos. Sí, y a pues, dos. bueno, muchachos, el landa ¿Y qué podemos ah. hacer? Nos toca hablar sí. de él. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Charrito, nos encontramos mañana. ¿Te parece? A toda la gente que nos ha acompañado, denle un buen like eh, a este... Lo pueden ver a cualquier hora, como mucha gente lo está viendo. Más de 20.000 personas por día. Qué lindo que nos estén acompañando. Gracias por acompañarnos. Estén pendientes del canal RCN. Mañana arrancamos 8 y media de la mañana. De Colombia. ¿eh? De Colombia. Y para la gente que lo ve de, de otras partes del mundo. Que me cuentan que con no sé qué. Con un B... Bueno, me toque enseñar. BPN o algo así. ¿Lo están viendo? Gracias por estar acompañándonos desde todas partes del mundo. Porque se vienen muchas cosas grandes. Acá en... En Canal RCN, porque el mes que viene vamos a tener París Rubé, porque el mes que viene vamos a tener Lieja, porque también está la vuelta de la Juventud, o yo me equivoco, al futuro, Charro. Creo que tenemos dos días. De la juventud, me parece. Ah, ok, ok, ok. La vuelta de la juventud. Eh, se vienen muchas carreras, ¿eh? se vienen mucho, así que vamos a estar, cada vez que termine una carrera, vamos a estar acá charlando un ratito del deporte más lindo del mundo. charrín nos vemos mañana. Eh, Marito, nos vemos mañana y sabes qué? Felicitar a Axel Lawrence que ganó la etapa y estuvimos sí. casi todo el tiempo hablando de la mañana, pero es que créanos... Campeón que Mundial sub-23. Una... Imagínate, pero mañana Mario, nada, el programa va a estar de lujo porque vamos a tener sorpresas, sí. créanme, yo lo voy a vender así. Van a haber sorpresas, Del anda para abajo van a haber sorpresas. Déjame irme con esa incógnita Mario porque la realidad es que mañana no permanece esta clasificación general, así como está hoy. Interesante, Chirris. Muy, muy interesante. A todos, chau. Muchísimas gracias por su compañía.